Buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron por estos rumbos? Muy bien. Muy, muy bien. Estoy tomando agüita y miren cómo está esta cocina súper, súper limpia. No hay nada sucio en el lavabo. Aquí todo está bien. Son ya casi las 9 de la mañana y yo en pijama. En pijama y no les enseño la cara porque de verdad que es de esas caras de la hermosa, bella irrealidad y cruda también. Pero vean, todo esto ya está súper organizado. No hay, o sea, bueno, tengo que quitar eso de ahí. Mi palo ese que donde quiera ando dejando mis tripods. De este lado, no, el laundry room ni se los enseño porque está hecho un desmoder ahí. Pero aquí vean, también ya está bien organizadito. Dejen prendo la luz y ya mi cama tendida. Todo. Voy a abrir cortinas porque el señor sol se hace presente en este día. La temperatura va a estar en los 70 y tantos, creo, amigos. Vean esto. Todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol. Doy gracias a Dios por otro día más. Canten conmigo. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor. Ay, caramba, ese no lo alcanzo. Ay, 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 ay. Ay, de verdad que me tuve que estirar. Como no tienen ni idea. Chingaos, ahora no sé qué le pasó. ¿Y ahora esto por qué está? No, hombre, ven. Ya se empieza a revelar. Esta no era la que se revelaba, era la otra. ¿O era esa? No, no era esta. Y miren ahora. Ay, ay, ay. Compórtate. Hasta me interrumpió la canción. Todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol. Doy gracias a Dios por otro día más. Ay, este sol ahora sí ya no me dejó ver. Que esta está toda choca también. Miren. Ah, ya. Ya la compusimos. Y bueno, pues miren cómo estamos. Bien soleado ahora sí en este día, amigos. Miren, señor solecito. Gracias por salir porque estos días brillan. Y Rosti, aquí anda, amigos. Aquí anda mi Rosti. Yo estaba tomando agüita. Estoy a punto de meterme a bañar para ponerme guapetona. Nada más que estaba haciendo mi YouTube Short, amigos. Vean mis YouTube Shorts, miren. Esto era lo que estaba haciendo. Por eso es que apenas me quedé toda fodonga y apenas me voy a meter a bañar. No he tomado ni cafecito, pero déjenme meto a bañar y ahorita seguimos platicando. Corran, corran a ver mis YouTube Shorts, ¿ok? Denle su like y también a este video, like. Ok, por fin terminé, amigos. Ya es bien pinche tarde, ya son 10:21 y yo apenas salí. Vean, o sea, ni siquiera es que me eché la superproducción en la cara porque no. Solamente me puse un poquito de maquillaje, unas chapitas, pestañas. Sí, las mías nada más, con poquito rímel, la ceja y ya. Pero voy a desayunar porque la verdad es que tengo frío. Me había puesto un short porque allá afuera va a estar caliente y no, ni más que me cambio, amigas, porque no aguanta el frío aquí en la casa y checo la temperatura y realmente no está frío, o sea, ni siquiera está el aire prendido. Pero yo ya saben que sufro de frío, así que me voy a tomar mi cafecito. Ay, todavía está un poco calientito, pero yo creo que lo voy a calentar un poco más porque necesito el café mañanero. Por eso a veces no me gusta no desayunar junto con mis niños y el amore, porque si no, ya desayuno mucho más tarde. Además, siento que también desayunando con ellos, pues me ahorro tiempo, porque miren, ahorita ellos ya se fueron y yo, pues básicamente, vamos a decirlo, que sé que no es pérdida de tiempo, pero yo lo veo como pérdida de tiempo volver a meterme a la cocina, a prepararme algo para desayunar y todo eso, ¿ven? Sino en cambio, si yo desayunara con ellos, pues esto no sería así. Perdón. No es mi casa. O sea, soy así como que a veces me gusta desayunar para ahorrarme tiempo, no me gusta porque siento que es muy temprano. Pero bueno, pues vamos a ver qué vamos a desayunar en este día. Ay, tengo frío, se me antoja algo calientito para la misma vez. Yo creo que me voy a preparar un yogur griego bien delicioso. Aquí tengo. Espero que todo sirva. Porque, ay, no. Y le voy a poner frutita. Aquí tengo blueberries. En la mañana ven que, bueno, creo que no les mostré, pero lavé las fresas, lavé las uvas que no las había lavado. Y las puse en sus contenedores, así que me voy a cortar un poquito de fresas también. Nada más una o dos fresas para el desayuno. Yo creo que con dos está bien, porque están bien grandísimas. Sí, yo creo que con dos. Y ahorita ya les voy a enseñar cómo me lo voy a preparar. Ya está mi cafecito caliente. No puedo hacer todo con una. ¡Ah! Ay, Dios, sentía yo que ustedes se me iban, amigos, que se daban en la torre. A ver, este ya está. Este también.
aquí tengo, ahora sí voy a hacer el pollo que iba a hacer ayer de comer, pero bueno, eso es más tarde. Hey Google, turn on all the lights. Ay, es que no me gusta estar obscuras, amigos, yo necesito luz. Ya sentía yo que ahorita que salí algo faltaba, pues era prender las luces. Claro, por supuesto. Así que ya saben que el creamer en el cafecito, miren, ya le sale humito. Ay, ahorita que tengo frío. Ay, 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 calienta mis manitas, así. Sí, sí, sí. Ven que ahora que fui con Kenia probé otro creamer y sí me gustó, pero no, definitivamente me sigo quedando con el de caramelo, amigos. Mi yogur, mi pedacito de pan y mi café. Así que, provechito, vamos a desayunar, amigas, que ya es bien tarde. Ay, sí está bien calientito, así como a mí me gusta. Bueno, que también me lo tomo casi siempre frío, pero ahorita como tengo frío... Neta, amigos, yo me fui a poner un pinche suéter porque me muero de frío. Ya le hablé a la More y le dije, amore, ¿qué pasa aquí? Dice, mi amor, el aire está apagado, dice, solamente es la temperatura de la casa. Y yo, pero bueno, ay... Estoy llamando a alguien, Dios mío. Ay, sí, a la mamiringa. Ay, se marcó solito mi teléfono. Pero bueno, ya tengo aquí esta que necesito. Ahora sí, vamos a sentarnos para comenzar a trabajar. Ya son las 11 de la mañana, Rosti. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad, mi amor. Vamos a trabajar ya. Ay, ya me está llamando mi mami. Pensó que le estaba llamando. ¡Ah! Se me cayó el agua. Sorry, mamiringa, me equivoqué. O sea, te llamé porque tenía mi teléfono en el trasero y se marcó. Ok, mamita. Que tengas bonito día. Rosti, ¿podemos compartir este, mi amor? Yo sé que es tuyo. Yo sé que es el del rey, miren. Ay, gracias, mi amor. ¿Quieres compartir con mamá? ¿Sí? ¿Uno poquito? Ok. Yo aquí nada más, mira, mis piecitos así. Ay, no. Necesito un poquito más. No llego. Ya. Ahí. Thank you, Rosti Moishel. ¡Mua! Miren qué bonito comparte con su mami. Ay, mi chiquito. Ay, pinche mugroso, ya hay que llamar. Es más, ahorita mismo voy a llamar a hacer tu cita. Ay, porque ya estás bien mugrosote, peluchón. Oigan, ya terminé de trabajar, ya son 1:30, yo le iba a parar a 1:00 y me atonté cuando vi ya eran 1:30. Voy rápido con la sister, amigos, a traer que me va a prestar cilantro, porque según yo tenía cilantro y resulta que no. Ay, me acordé, amigos, que la sister se nos va mañana. ¿Ven que ya es la viajera? Y se nos va de viaje mañana por trabajo unos días y los otros días para disfrutarlo, creo que con una amiga. Y entonces dije, le acabo de decir, ay, te invito a comer porque me acordé que ya se va mañana. Y dice, sí, le digo, sí. Entonces pues ahora voy a cocinar más, ¿por qué? Porque ya se va, amigos. Ni se acordaba, pensaba que hoy era martes. Y le digo, no, sister, hoy es miércoles y mañana ya te vas. Y ella aquí. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Sí. Ay, se me olvidó sacar la... Ay, la cistera. Ay, se me olvidó sacar el cilantro. Ay, no tienes nada. Ay, se me olvidó sacar el pollo. El pollo. Es que le digo que ahí tengo pollo todo. Y dice que ella también, que ya lo sazonó. Y le digo, oh, pues entonces, dice, te lo doy. Y le digo, no, yo ya tengo, y me dice, no, yo te lo doy. Y le digo, bueno, porque igual iba a tener que descongelar más. Ah, ¿dónde está la ollita, sister? ¿No está? Yo creo. Ok. No tengo que echar carrera porque les digo que ya es tarde. Ay, ¿qué es eso, sister? ¿Qué es eso que está aquí? No se ve muy rico que digamos. Oh, no es comida de vela. Oh, ya sé. Yo dije, ay, ¿qué hiciste que está? No se ve nada rico. Pues está rica, no está muy buena en la cocina. No, ma, why should you just try to disrespect you like that? I don't like that. Yeah, take it back right now. Ay, perdón. Ay, perdón, ya. No. Ay, ya ves, eso te pasa. No, I wasn't talking about that. Dexto, Dexto. Lo que son Stuart y Arles, amigos, de verdad algo tienen. Son bien pinches gritones. O sea, ellos no hablan, ¿verdad, sister? Nunca hablan. Ellos gritan, ¿cierto? ¿Qué quieres? ¿Pepper, lime o paprika? Paprika. Oh, ¿tú lo haces así, ya lo marinas? Sí, oh, porque lo haces así. Para Stuart, que es el que luego se quiere andar así. Ok, bueno, me lo llevo. Entonces, chicos, al rato comemos juntos. Entonces, mami, ya cerró las uñas de una vez.
Se va a ir a ponerse guapa. ¿Cuántos días te vas? ¿A dónde te vas? ¿San Diego? San Diego y New York. ¿Y este, y cuándo regresan? ¿En un mes o dos? No, el 21, no es para tanto. Ah, el 21, nada más unos cuantos días. Bueno, ahí nos vemos, le echo carrerita lo más que yo pueda y lo que alcance a hacer. Voy a tratar de ser el conejo y no la tortuga. No promesas, ¿eh? Vamos corriendo que el tiempo es poco y la responsabilidad mucha. Miren, yo no sé por qué tengo este marranero de tierra aquí. La tengo que barrer porque si no cada que entren se va a van a ensuciar. Ay, qué rico huele. Huele riquísimo, amigos, con esa vela de dossier. Huele extremadamente rico. Ok, pues ya eché todo el pollo aquí con el que me dio la sister para mezclarlos y le puse un poquito de los mismos sazonadores que le puso la sister. Y ya nada más lo voy a mover aquí muy bien. Y de este lado tengo elote. Miren que para esta receta sí necesitaba elote de lata y no tengo. Y tengo de este elote. Bueno, pues lo voy a cocer aquí un poquito. Nada más un poquito para que se haga suave. Porque de hecho no lo he visto así como que súper cocido. Y aquí ya puse el sartén donde voy a empezar a cocinar el pollo. Y al pollo pues le puse los mismos sazonadores de siempre. Sal, pimienta, paprika. Y en esta ocasión le puse el sazonador italiano. Y es todo. ¿Qué iba a ser? Mantequilla. Que ya saben, ¿de dónde me saqué esta receta, amigos? Del TikTok o de Instagram, de algún lado. No recuerdo de dónde, pero de algún lado de esos. Pues ya me voy, amigos, no me dio tiempo de terminar. Obviamente pues nada más tenía como 35 minutos, pero cuando regrese pues les sigo. Lo único que me dio tiempo de hacer es cocer el elote. Este pollo, el sobrino favorito, el que más amo, ustedes saben quién es, llamado Stuart, me va a checar este pollo que es lo último que me queda. Este ya está cocido. Cuando termine de cocer, mi amor, me lo pones aquí por ti y ya ahí lo dejas afuera, no hay bronca. Corté la cebolla y estos me falta hacer las rajas, pero sería todo. Así que no crean que me lo hace de gratis, ¿eh? Me está cobrando dinero por cocerme el pollo, no es cierto. Bueno, te dejo mi credencial por si vienes. Bueno, amigos, me voy. Oigan, ya regresé aquí a casita y déjenme decirles que... ¡Ay, Dios mío! Venimos súper cansados. Ya son 5:47 y voy llegando. Ya está aquí mi amore, ya va a empezar a checar allá en el techo. Porque ven que dijo ayer que hoy ponía esas luces. Pues vamos a ver qué tal. Y yo pues vengo para seguirle al chinga a la comida. Así que a ver a qué horas está esta comida. Eso es lo que me tiene así como que de repente pues me atrasa un poco porque salen cosas que no espero. La cita de Arles tomó más tiempo. Usualmente termina a las 5. Hoy terminó hasta las 5:17, pero porque llegué tarde. No porque quisiera, sino porque, imagínense, teníamos 37 minutos de que recogía Arles para su terapia. Su terapia es a las 4. Y teníamos 37 minutos. Y usualmente siempre esperamos pues casi como 25 minutos ahí afuera del lugar donde toma su terapia porque siempre llegamos temprano. Pero hoy dije, bueno, voy a dejar el paquete a FedEx y de ahí me paso a sacar unas copias de unos documentos y me tomo unas fotos que mi mami necesita las fotos tamaño infantil. Bueno, pues aquí no las toman tamaño infantil. Yo le dije a la persona más o menos de qué tamaño quería y me dijo, no te las puedo tomar de esas medidas, lo único que tenemos es para pasaporte. Y le dije, ok, pasaporte. Y tanto para que ni me sirven, o sea, me las tomaron súper así cerca de mi cara porque mi idea era, pues las corto al tamaño, ¿verdad? Y el muchacho se ve que pues es nuevo, no sé, pero no sabía y se tardó, amigos, un montón, más de 25 minutos, como 25 minutos se tardó en sacarme esas fotos. Te lo juro, pregunta, ¿verdad, Ray? No, I believe you. Sí. Why didn't you? I mean, you can see like when they're taking the pictures. No, sí, no, yo no podía ver porque él me las tomó, me sentó en una silla, él me las tomó así y después se las llevó. Lejos, no tan cerca, ¿verdad? Estaba lejos de mí. Y luego se fue allá adentro y las tomó y las
las estaba arreglando. Yo lo único que vi es que le borró, porque mi cabello no me dijo y estaba todo suelto. Y yo vi que le estaba borrando todo lo de alrededor, nada más estaba dejando como esta parte. Y le dije que si me podía borrar el cabello que tenía por acá, porque lo tenía solo de un lado. Y ya se lo borró, y yo pensé que al printearlo iba a salir, como iba a salir más pequeño. You couldn't ask him then, so can you reprint this where my head is smaller? No, pues no se me ocurrió. Es que el tipo no sabía, mi amor, la verdad. Y yo ya estaba apurada porque ya eran ya más de las 4 y seguíamos ahí, ¿verdad? Sí. Y me costaron $25, pinches fotos. I know. That's why you should have said something while you were there. Tan bonita que empezó mi mañana, mi día, y quiero que siga bonito. Ya. Ni modo, a ver cómo le hago. Pinches fotos. Vamos a seguir con la comida, amigos. Ok, amigos, aquí ya tengo el elote, yo ya lo corté. Aquí están mis cebollas, que la sazoné en el mismo sartén donde tenía el pollo. Y aquí ya eché los poblanos junto con el grano de elote. Lo vamos a dejar unos minutitos. Cebollas, ajo, también le puse, ya casi se me andaba olvidando decirles ajo. Y el elote. Y ahora voy a licuar de este lado. Puse, les voy a decir, poblano, del que ya estaba tatemado, creo que se dice tatemado, poblano, le puse ajo, cebolla, cilantro, le puse queso Filadelfia, le puse crema, le puse leche, cilantro y un poquito de Nor Suiza, y lo vamos a licuar, porque ya que esté esto licuado, lo vamos a echar aquí en nuestras rajitas. Ya quedó, amigos, miren, ya nada más lo que hice fue agregarle el pollo cortado en pedacitos pequeños, lo voy a dejar hervir un poquito y esta comida está lista, es pollo en poblanos, así se llama la receta esta, a ver qué tal quedó. Vamos a ver si a los niños les gusta porque lo encuentro más difícil por el poblano, pero pues ya veremos. Así quedó la comida, amigos. Ahí díganme si sabe rica porque la verdad es la primera vez que la hago. ¿Te gustó, Ryan, o más o menos? It's okay. Es que realmente no es algo que ellos comen. Pero it's okay. Está bien. Mucha grosera. ¿Te gusta, more? Para hacer una comida mexicana, sí. No es mexicana. No. No, no es mexicana. No. What's Mexican about this? El poblano es that mexicano. One thing. The most Mexican thing about this is like maybe the chicken and the pepper. No, only the pepper. Bueno, pues ya, así quedó, amigos. Le puse arrocito abajo, aquí está. Y pues a comer, va, déjenme probarlo yo. I used to make a soup kind of like this. Oh, sí, a la more sí le gustó, amigos. Similar ingredients. You hungry, huh? Sí está rico. Nada más que saben que siento que le falta un poquito de sal. ¿Ustedes no sienten que le falta sal? No. ¿No? Suficiente. ¿Yadi, no sientes que le falta sal? No, tampoco. En la receta yo lo vi un poco más verdoso, pero yo creo que tenía más poblanos. Yo compré creo que 6 fueron y al parecer necesitaba como 8 porque estaba un poco... Bueno, ya cuando se mezcló todo y lo dejé hervir un poquito agarró más color, pero al principio lo que tenía la licuadora parecía leche y yo me espanté y dije, uy, pero no, ya agarró un poquito más de color cuando hirvió ya todo junto, pero yo creo que si lo volviera a hacer le pondría como 8 poblanos en vez de 6. Pero sí está rico. Todo lo que hago por la sister. ¿Por qué por mí? ¿Cómo que por qué? Pues para decirte hasta pronto, sister. Pues ya te vas, es tu último día con nosotros. En amor tuyo. ¿Qué pasó? Se va el tía a San Francisco. San Diego. ¿Cómo presenting me? San Diego se va. Ya sabes que es la viajera. Primer destino, San Diego, California. Segundo destino, New York. Tercer destino, Tulsa, Oklahoma. Bien triste ya, Tulsa, Oklahoma. Ya me dio la hueva. Te aviso, me voy a ir a poner porque si no me vas a pegar tu hueva y vengo con toda la energía. No, yo ahorita me voy a poner las pilas. Me voy a poner las pilas a recoger y Thank you for the food. ¿Quedarás con cenar mañana también? No.
Y yo, no, no, está mensa. Es cierto, mañana a ver qué. Ah, no, mañana no, tú cocina porque no estás. Sí, cierto. Ay, que se preocupe. No, sí va a estar hasta las 6 de la tarde, no te. Ya, se acabó el tiempo, ya no me va. Tengo que trabajar. Sí, sí tienes después razón. Después me voy. Sí, no, claro, no, sí. No hay tiempo, tiempo, no hay tiempo. Sí, tienes toda la razón. Órale, pues. Ajá. Bye, love you, sister. Amigos, pues nos llegó la noche por estos rumbos. El amore no terminó la luz porque, ¿saben qué? Mi suegra le avisó esta tarde que venía el primo Frank y que lo esperaba allá en casa de mi suegra para que lo saludaran y todo eso. Creo que ahí se reunió. Yo no fui, la verdad, porque tenía unas cosas pendientes por hacer aquí. Entonces se fue solamente el amore con los niños y dice que estaba casi... Bueno, estaba varias familias reunida para saludar al primo Frank y tomarse fotos y todo ese rollo. Entonces pues se fue y nada más puso, les voy a enseñar la luz que puso y todavía le falta. Miren, esa luz de allá ya está colocada y le faltó la de acá. Solamente le hizo el hoyo, pero no la ha colocado. Pero me dijo que ya mañana sin falta la termina. Ahí la tiene todavía. O sea, que esa plaza que ustedes ven ahí, ahí va a seguir por otro día más. Pero bueno, pues ya una vez que estén conectadas, pues vamos a tener más luz ahí. Y bueno, pues aquí ya saben, como siempre, en las noches dejo organizado también de este lado. Y no sé, mañana yo creo que voy a organizar mi laundry room, que está hecho un desastre. Pero no es 100% segura porque me voy tal vez con la sister y sus amigas otra vez a desayunar. So ya veremos si me animo. Si me animo y me voy con ellas, pues no voy a chachear mañana. Pero si sí me animo y me voy, bueno, pues ya será otro día. Ay, pero no creo que vaya porque ven que les digo, no sé, sí les dije que estoy esperando unos documentos que me mandaron de México y tengo que estar yo aquí para cuando los traigan porque tengo que firmar de recibido, ya que son documentos importantes. Entonces, pues por esa razón no sé si vaya yo a ir. Sí quiero, pero a la vez no quiero para poder hacer cosas aquí en casa. Y aparte, Oriancito ya me dijo que él quiere ir conmigo porque me iba a ir yo en estos días a comprarle la ropa a Orion para lo del concierto que ya se viene. Ay, amigos, va a ser un concierto bien bonito. Yo me quedé enamorada del concierto. Hey, Google, turn off all the lights. Enamorada del primer concierto. Ay, mi pinche Google no me escucha. Hey, Google, turn off all the lights. Ya. Y la verdad que ese primer concierto, pues nunca había estado en uno y no pensé que me fuera a gustar tanto, ni Arles. Arles ni quería ir, pero lo disfruto tanto, es bien, bien bonito, amigos. Y mi niño pues quiere ir de traje y todo, y le voy a comprar su trajecito y sus zapatos. Y les digo que yo quería irme sola para comprárselo. Y me dijo, no, mami, dice, eso sí, yo quiero ir, dice, yo quiero ir a escoger mi ropa. Y le dije, ok, mi amor, yo te espero. Yo creo que me lo voy a llevar a Kohl's a comprarle ahí su ropita a mi baby para el concierto, que estoy ya ansiosa. Lástima que la sister no va a estar, pero Ryan quería que fuéramos todos a ver su concierto. De hecho, invitó a algunos amiguitos que no están en banda como él. Pero bueno, pues ya aquí me voy a despedir, amigos, porque ya nos vamos a descansar. Ya son 10, ¿qué? ¿Ya son las 10? Más. Son 9:51, pinche chismoso. 9:51. Ay, por fin me voy a dormir temprano, amigos. ¿Por qué? ¿Sí? Me había estado... Este es un provocador, nada más le gusta andar ahí. Y luego ya no aguanta. Ah, no es cierto. No es cierto, baby. Préndeme las lámparas primero o me vas a hacer enojar. Hey Siri, bedroom lamps. Es que luego estoy yo grabando y de repente apaga las luces. O estoy, no grabando precisamente, pero estoy haciendo algo y me apaga las luces, ni siquiera me pregunta. Y yo, oh my god, amore. Pero bueno, pues sí, así es, amigos. Así que aquí nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos en un día más. Ya saben ustedes que los queremos muchísimo. Se nos cuidan y nos vemos cuando, baby. En el siguiente video. Adiós, amigos. Que pasen bonita noche.